pues parece ser que ya se hartaron de México, que ya están hasta la coronilla de los señalamientos y opiniones por parte del público mexicano. Se dice que tanto Gabriel Soto como Irina Baeva ya están cansados de que en México únicamente el público los trate mal, que solo los busquen a través de redes sociales para reclamarles acerca de la relación sentimental que tenía Gabriel Soto con Geraldine Bazán. Ahora la pareja conformada por Gabriel e Irina están buscando nuevos horizontes en Estados Unidos. A lo largo de todo el tiempo que ha durado su relación, nos han tratado de dar un sinfín de explicaciones. Sin embargo, el pueblo mexicano no termina de perdonar a Gabriel Soto por haber dejado a su familia por Irina Baeva. Y ni siquiera digamos de la actriz rusa. A ella no la bajan de ser la tercera en discordia. Se sabe que el actor está haciendo todo lo posible por cambiar de plaza, más no de empresa. Gabriel quiere que Televisa lo transfiera a Univision para que pueda radicar en los Estados Unidos. Bajo esa misma intención, Gabriel Soto apareció de un momento a otro, dejando sorprendidos a propios y a extraños en los festejos patrios que organizó Univision con motivo del Día de la Independencia de México. El actor se lució en su nueva faceta como conductor, a pesar de que él ha mencionado durante años y años que él solo es actor. Esta aparición sirvió como un cáliz para que los ejecutivos de Univision vean su potencial. Él está preparando el terreno para que la empresa lo acepte y se pueda ir a la Unión Americana. De lograrlo, Gabriel Soto no solamente ganaría su dinero en dólares, sino que también se alejaría de todos los señalamientos por parte del pueblo mexicano, ya que al parecer solamente le preguntan acerca de su muy tormentosa y escandalosa relación con Irina Baeva. Si nos ponemos a hablar de Irina, ella ya pasa más tiempo en Estados Unidos que en México. Constantemente ella viaja a Nueva York, no solo para alejarse de tantos dimes y diretes, sino que además aprovecha estas visitas para perfeccionarse como actriz con clases en inglés y talleres relativos a su profesión. Parece ser que la posibilidad de mudarse a Estados Unidos es bastante seria. De hecho, este fin de semana captaron a la pareja en Wall Street, donde se presume fueron a gestionar algunas cuentas e inversiones para hacer méritos para lograr la residencia norteamericana. Esto podría pasar en un futuro muy, muy cercano. Pero a ver, sí o sí tenemos que mencionar que aquí en México, este par de actores sigue siendo muy buscada y solicitada, y hasta queridos por gran parte del público mexicano y de los seguidores de las telenovelas. Y aunque ambos han tenido proyectos muy muy exitosos, a ellos no los bajan de ese triángulo amoroso. Por esta razón, ellos prefieren alejarse de México, no por falta del cariño de este país que los vio nacer como actores, sino por todas aquellas personas que de plano no les dejan olvidar ese pasado sentimental. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.